Sí, Darko lo dijo. Anoten lo que dijo Darko, ¿eh? Me lo voy a chorear para el guión de Cool Mods. Mod precoz. Mod precoz. La estás por pasar bien y ¡pumba! Ya te dio todo lo que te tenía que dar. Time to choose. Mr. Freeman. Bienvenidos al episodio 75 de Half-Life Cool Mods. Hoy voy a estar hablándoles de Night at the Office, un interesante mod que toma una ruta distinta a lo que normalmente vemos en modificaciones de Half-Life, despegándose de Black Mesa y eligiendo un lugar mucho más mundano, pero no por eso menos peligroso, para que transcurra su historia. Una simple oficina que una noche fue tomada por terroristas. Van a notar influencias de Duro de Matar y algunas partes donde es preferible usar el sigilo antes que enfrentar a tus enemigos de forma tradicional. Night at the Office fue lanzado en el año 2007 y fue el primer trabajo de Mr. Greenfish. Debo decir que para hacer su primer proyecto es bastante impresionante. Ah, y el remod fue hecho por Sick Shadow. Para mí es un excelente mod, con una historia bastante contenida, decidiendo hacer algo más realista entre comillas y verosímil, en lugar de tratar de insertarse en el universo de Half-Life. No es que expandir el lore de Half-Life con historias hechas por la comunidad esté mal, sino que me pareció refrescante ver una historia única que, si bien es un poco corta, no deja de ser atrapante el tiempo que dura. En cuanto a gameplay, solo puedo decir que mezcla sigilo con acción. Si esto que dije es de su agrado, estoy seguro que el mod les va a gustar. Pero antes de decidir si quieren jugarlo, veamos más en detalle qué cosas tiene para ofrecer. Bien, ahora empecemos con los pros. El primero es la variedad en jugabilidad. Como dije recién, al principio del mod te encontrás usando sigilo y hasta yo pensaba que todo el resto se iba a jugar de esa manera. Pero por la mitad te dan la posibilidad de defenderte con armas realistas que van con el mod. Acá no vas a estar usando la Aegon ni el lanzacohetes, pero tampoco los vas a necesitar. Y el cambio de ritmo realmente me sorprendió y fue bienvenido. El segundo pro es que hace todo por interesarte. Tiene diálogos y NPCs que son únicos del mod que te ayudan a comprender tus objetivos y la historia a medida que se va desenvolviendo. Esto siempre me gusta porque, si bien entiendo las limitaciones que tienen algunos modders o mappers, escuchar el discurso de G-Man o los diálogos de los científicos 500 veces resulta repetitivo. Así que es una adición que ayuda al mod a resaltar. El tercer pro que tiene, y el último, es la rejugabilidad. Muchos de los objetivos y niveles tienen rutas alternativas que, de interesarle lo suficiente al que lo está jugando, pueden usarse como excusa para darle otra vuelta. Teniendo en cuenta que dura como máximo 2 horas, tampoco es una gran tarea repasarlo para ver lo que te perdiste la primera vez que lo terminás. Ahora sí, esos fueron los pros, ahora pasemos a las contras. Ahora, empezando con las contras, la primera que tengo que decir, y creo que es la más grave, para mí por lo menos, es que dura muy poco. Si buscan algo que los mantenga ocupados por días, en este mod no lo van a encontrar. En mi stream me llevó creo que menos de 2 horas pasarlo, habiendo muerto un par de veces y todo. La segunda contra que tiene el mod es la calidad de audio de los NPCs. A veces es difícil entender lo que dicen los personajes debido a la calidad del audio. Así que recomiendo que suban el volumen cuando vayan a jugar este mod, porque no hay otra forma de saber los objetivos más que adivinando o con una guía si no te es posible escucharlo directamente de los NPCs. Por lo tanto, como dije, suban el volumen. La tercera contra, y última, es que no hay forma de curarse. Capaz soy un idiota, pero no encontré una forma clara de curarme mientras jugaba el mod. Si bien puedo llegar a entender por qué pensaron que era necesario agregar algo que te devuelva vida en un mod tan corto, igual me parece un poco excesivo pedir que se lo pase todo en una sola vida. Algún que otro medkit no hubiera venido mal. O si es que me estoy equivocando y si te puedes curar, me hubiera gustado que lo mostraran de forma más clara, o incluso durante el tutorial hubiera sido bueno también. Ahora pasemos a las cosas a tener en cuenta. La primera es que tiene 3 finales. Compensaron la corta duración del mod agregándole varios finales. Según la descripción hay 3, pero hasta ahora yo solo pude ver uno. Por si el mod los deja con ganas de más, pueden intentar obtener los otros 2 finales, además del que obtengan la primera vez. Y también buscar las rutas alternativas, como mencioné anteriormente en los pros. La segunda cosa a tener en cuenta es que hay un remod. Si por algún motivo el modo original les funciona, cuentan con esta versión que es, bueno, justamente un remod. Que de hecho es el que están viendo en pantalla en este momento. En la descripción voy a dejar un link a los dos. Night at the Office es un mod sumamente entretenido y en el que el autor o autores pusieron todo su empeño con un resultado bastante admirable, considerando que era su primer proyecto. Se los recomiendo desde ya por sus escenarios un tanto inusuales para un mod de Half-Life, ya que no hay alienígenas y la oficina en la que trabajas es destruida por terroristas en vez de una cascada de resonancias. Pero más les recomiendo pasarlo varias veces para poder sacarle provecho a todo lo que tiene para ofrecer. Sin embargo, no puedo dejar de insistir en lo corto que es.
Así que si buscas hacer una maratón de mods o algo con lo que ocupar tu fin de semana, diría que juegues este mod, pero también tengas otros de los 70 y pico que reseñé en cuenta para no quedarte corto. Bueno, ese fue el nuevo episodio de Cool Mods, espero que les haya gustado. En este momento en pantalla deben estar viendo el fanart que me dejaron en mi server de Discord. Para mi server de Discord va a haber un link en la descripción y mientras los dejo disfrutando las obras que me fueron mandando en la semana. Si querés que aparezca el tuyo, simplemente unite a mi server de Discord y déjalo en el canal de fanart y dibujos. Bueno, esto fue Half-Life Cool Mods episodio 75. Soy Mats96 y nos vemos la próxima. My name's Dave. You probably recognize me, right? Sorry, you'll have to excuse me. I'm a little bit shaken up. I just killed that guy over there a few minutes ago. One thing's for sure, these guys are definitely well organized. I saw them on the security monitors about the same time as they came in the building. I've searched most of the building trying to find help, and you're the first employee I've come across. Listen, there's something else too. It's my wife. She's somewhere in the building, I can't find her. Her name's Jessica. She normally works on the front desk. We can't just wait around here. We have to do something. I've seen no other employees on my way up the building, but they must be somewhere. These intruders must have taken them somewhere and have them locked off. We need to find them. Right, this is what we're going to have to do. You, go search the lower floors. Some of the rooms are locked off. See if you can gain entry to them. Meanwhile, I'll do my own search and see what I can find out. One more thing. You're going to need to do me a favor. If you find Jessica, you mustn't leave her. You find a safe place to hide and wait for me to find you. Understood? Right, now let's go.